Durante la Feria Agropecuaria y Ganadera desarrollada en la parroquia Gualele, se llevó a cabo el concurso de la mejor vaca lechera, esto con el fin de incentivar a los ganaderos del sector a continuar con sus actividades. La vaquita que tuve dio 26 litros. Entonces fui el ganador, pero no pudieron venir muchos compañeros ganaderos, porque aquí en Gualela hay muchas vacas y estuvimos solo tres participantes. Ojalá para otro año sea que estemos unos 12, 15 vacas, para que haya un poquito más de movimiento y se le pueda hacer sentir que Gualel sí es una zona ganadera. Asimismo, don Salomón Tene, quien fue el ganador con su mejor vaca lechera, manifestó que se dedica al mejoramiento genético del ganado. Sí, yo tengo desde antes que me ha gustado, siempre he salido a la plaza de Loja, de Cuenca, y traído unos terneritos así, más o menos apartaditos para. Y ellos son los que componen la cría de que uno tiene, y se le puede también alquilar o prestarlo a alguno de los vecinos. Y de esa manera, yo digo que tenemos que cambiar la raza, la sangre, como dice, del ganado, que como por ejemplo un toro de Gualel llevar a su lugar, a su zona, como un toro de su zona también traer por acá. Entonces ahí es cuando se cambian el mejoramiento de los animales, como para carne y como para leche. De la misma forma, se realizó el concurso del mejor reproductor, dando como ganador al ejemplar Julius de la propiedad del señor Wilman Angamarca, quien se dedica a la ganadería desde hace varios años. En el desarrollo de ese concurso, el tribunal ha estado conformado por los técnicos del Consejo Provincial y se ha seleccionado el ejemplar Julius de 11 meses de edad de mi propiedad que se encuentra aquí en la ganadería de la parroquia Gualele. El ejemplar que ha sido seleccionado esta mañana es un Holstein Friesian F1 de pureza con todas las características del ganado lechero. Esperamos con ello pues seguir mejorando nuestros pequeños hatos ganaderos aquí al pie del Fierro Urco. La ganadería es consustancial con nuestra vida. Creo que toda nuestra niñez hemos vivido de la faena y ayudando a nuestros padres. A decir de quienes se dedican a esta actividad, en Gualel se encuentra el ganado que mejor leche produce por su alto contenido en sólidos. El pasto hasta el momento es natural. El objetivo de nuestra población es mejorar ese pasto. Sin embargo, de las calificaciones que han hecho de la producción lechera de la parroquia Gualel, la entidad correspondiente ha determinado que es la mejor producción de leche de la región. Es decir, tiene el contenido de sólidos totalmente mejorados de toda la región. Yo creo que es por la naturaleza del pasto y obviamente de los minerales que existe aquí en la zona. Así también piden a las autoridades para que se trabaje en el mejoramiento de los pastos. Que nos ayuden a motivar entre el Cantón Loja, las 13 parroquias, que tenemos los mismos productos para que haya un mejoramiento de pasto. En todo, ahorita hay un mejoramiento de pasto, mequerón. Da en lo frío y en lo caliente, estrechando en los llanos para que las vacas ahí tienen buena leche. Y muchas gracias también al grupo organizador que trajeron unos terneros de raza desde Cuenca y se ve que a vuelta de un año, 2 años, la genética de vacas lecheras o de ganado de carne se irá mejorando. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.